El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y Apadis zanjaban ayer 3 años de pesadilla en torno a este surtidor de las oportunidades, un proyecto sin fines lucrativos de la Asociación Apadis. Una pesadilla que ponía en riesgo la propia pervivencia de nuestro proyecto, de Apadis. Lo hacían firmando el convenio que regulariza la cesión del terreno municipal en el que se asienta 27 años después de que dicha cesión fuera aprobada por el Ayuntamiento Pleno. Lo que hemos formalizado en el convenio firmado aquí, porque lo que está en un juzgado, es que a partir del año que viene no se vayan generando más esas cuantías y a través de la fórmula que preveía la escritura de cesión de 1 de junio de 2005, que era estableciendo por la vía de un convenio la compensación de esa cantidad de dinero, tengamos esa herramienta disponible en todo momento. Levantado sobre terreno municipal, la cesión del mismo fue aprobada por el Pleno en 2005, una cesión cuyo acta notarial reconocía que el valor social de este proyecto era suficiente contraprestación para que la entidad no tuviera que abonar, además, dinero al consistorio, acuerdo que nunca se llegó a recoger en un convenio y por lo que el gobierno anterior judicializó el caso. Una situación anómala y situación que muchos, en concreto todos los que estamos aquí presentes, pensamos que absolutamente nunca se tenía que haber producido. El convenio firmado ayer viene precisamente a resolver este asunto. Aprobado por la Junta de Gobierno local y ratificado por todos los organismos de fiscalización del Ayuntamiento, regula definitivamente la cesión de estos terrenos a Apadis para la realización del mismo fin social que lleva desarrollando 27 años.